Aroma Lovers, buenos días. Bueno, sí, efectivamente siempre seguimos investigando, siempre vamos tratando de tener nuevos insumos, sobre todo lo más natural que se pueda en este mundo de la cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales. Bueno, hoy día les cuento, me acabo de llevar este polvito que es saponina de quinoa. Bueno, yo les voy a explicar un poquito cómo es la historia. Lo que pasa es que la quinoa definitivamente tiene un montón de nutrientes y qué sé yo, que se utiliza mucho en la parte de la nutrición. Ok, hasta ahí todo perfecto, pero cuando nosotros, cuando se cosecha la quinoa, ok, se viene con cáscara, entonces lo que hacen hay que limpiarla, ¿no? Entonces, esos desechos de la quinoa vendría a ser lo que se llama la saponina. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando le llega la quinoa a ustedes, normalmente lo ponen en agua, ¿no? Para dejarla reposar un poco antes de cocinarla. Y cuando sale, sale con un poquito de como de lavaza. Bueno, es porque la quinoa, o sea, se supone que si está ya bien lavada, como la han comprado ustedes, y que solamente vienen los granitos, ¿ok? Ya retiraron todo estas cáscaras donde está la saponina. Hay varias plantas naturales que se pueden encontrar que se utiliza la saponina, ¿ok? Que tiene saponina, o sea, anteriormente, ok, junto al río, pues iban y lavaban la ropa o se aseaban. Y no siempre existió el jabón. Y sí utilizaban estas plantas naturales que tienen saponinas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos podido conseguir estas, las cascaritas de la quinoa y ya en polvo. Entonces, y este vendría a ser la saponina. O sea, y con esto nosotros podemos hacer jabones, champús, detergentes. Entonces hoy día lo que vamos a hacer con esto, ¿ok? Va a ser un champú líquido con saponinas, ¿ok? Y luego también vamos a hacer otro champú líquido, pero para mascotas. Lo primero que voy a hacer cada vez que me llegue un producto, y normalmente es lo mismo que se los recomiendo a ustedes, es tratar de pasarlo a un envase, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, tanta cantidad no vamos a usar, entonces se puede estar desperdiciando, ¿ok? Como es polvito, hay que ponerse mascarilla. Voy a traer mi mascarilla. Pequeño detalle, ¿ok? Inmediatamente, ¿no? Cuando son polvitos, siempre se van a recomendar utilizar, hoy creo que está muy, muy, a ver si, ahí está. ¿Qué pasó? Que inmediatamente, como es polvo, ¡pum!, saltó. Entonces es algo que siempre les recomiendo, que utilicen mascarillas cuando vayan a utilizar polvos, ¿ok? Porque inmediatamente puede saltar, ¿ok? Vamos a retirarle un poquito del aire de acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque realmente, si ustedes, por ejemplo, aquí que hay un kilo, y ustedes cada vez que van a necesitar cantidades pequeñas, van a estar abriendo la bolsa, sacando, entonces lo que puede ocasionar es que más bien se oxide, ¿ok? Entonces, por eso siempre de la bolsa grande tratemos de pasarlos a envases más chicos, como es este, ¿ok? Entonces, este de acá lo vamos a colocar ahí, ¿ok? Este para lavar. Y aquí lo que sí hay que poner es una etiqueta, ¿ok? Saponina quinoa.
¿ok? Entonces tenemos la etiqueta, saponina de quinoa. Ahí está, saponina de quinoa. Entonces ahora sí, ¿cómo vamos a utilizar la saponina de quinoa? Esto lo voy a colocar aquí un costadito porque creo que la voy a volver a usar. Ah, se ensució. Bueno, no importa, ya. Ahí. Sí, yo soy maniática de estar limpiando. Ok, entonces vamos a hacer un champú líquido con saponina, pero primero le voy a enseñar a utilizar la saponina. La saponina de quinoa, en este caso, va a trabajar como un contensioactivo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a hacer un champú líquido con saponina y a este champú lo vamos a utilizar coco glucoside, vamos a ponerle también la dietanolamina de coco y vamos a utilizar la saponina como un contensioactivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este tensioactivo? Normalmente la proporción es del 10 al 20%. Si vamos a utilizar 100 gramos de agua, vamos a utilizar unos 10 gramos. ¿Okay? Ok, vamos a ponerle 15, ¿ok? Ni 10 ni 20, 15 gramos. A 15 gramos. Y 100. Lo vamos a completar 100 gramitos de agua. Ahí está. 100 gramos de agua. Claro, agua y en peso y volumen es lo mismo, ¿no? La densidad es igual a 1. Y lo vamos a comenzar a mover. Nosotros vamos ya a ir haciendo nuestro champú líquido. Entonces, por un lado vamos a colocar 375 mililitros de agua. Esta es la primera fase. Y adicionalmente le vamos a colocar glicerina líquida, unos 15 gramos. La aletita. Unos 15 gramos de glicerina líquida. Miren, la glicerina siempre es espesa, entonces se queda. Entonces yo les recomiendo que siempre pongan un par de gramitos más porque se va a quedar en su envase. ¿Okay? Yo lo que hago normalmente para aligerar el tiempo, ¿okay?, es tener todas las medidas ya puestas, ¿no? Bueno, aparte vamos a poner 60 gramos de la saponina. Okay, entonces vamos a pesar, vamos ya a colarla. ¿Ven? Este, ahí está. A ver si lo ven ahí. Esta es nuestra saponina que ya está. Y la vamos a colar. Sí, vamos a colarla acá. Entonces de aquí vamos a utilizar 60 gramos, vamos a pesarlo directamente acá. Doble colada ya, para por si acá, para que como es tan finito el polvito, solamente 60. Ahí está.
y esto lo vamos a poner a un costado porque lo vamos a volver a usar. Okay. Entonces le he echado 60 gramos o 60 mililitros de la saponina y ahora le vamos a colocar la ditanolamina de coco. Suavemente, porque si no ya comienza a salir la espuma. Y ahora el coco glucoside. Ahí está, el coco glucoside. Moviendo tranquilamente, que si no, mucha espuma va a salir. Ok. Perfecto. Y ahora paralelamente vamos a echar pantenol como en una fase B. Vamos a echar agua, 150 gramos de agua. Ya, 150 gramos de agua y ahí le voy a agregar el pantenol. Mire, el pantenol, ¿se han dado cuenta que no lo he pesado? Normalmente yo todo lo tengo pesadito, el pantenol no, porque es súper, súper espeso, ya lo van a ver. Entonces, mire, no sé si ahí lo ven. Entonces, por eso es mejor directamente, no sé si ahí ustedes lo ven, miren cómo... Hay que tener mucha atención con el pantenol. Van a ver ahora que caiga. Eso sí lo derriten en el agua, ¿no? Entonces, este sí no se les ocurra pesarlo en un poquito aparte. Yo les recomiendo, miren. ¿Ven? Súper espeso. En el agua se disuelve rápidamente.
poquito se va a disolver. Mientras tanto, vamos viendo cómo va nuestro... que se hizo el bayonetito. Mientras vamos... Este champú que estoy haciendo, estoy tratando de que sea lo más natural posible. Tiene coco glucoside, es un derivado del coco. Sí, ya. Ya se disolvió el pantenol. Entonces ahora sí lo vamos a mezclar aquí en nuestra base de champú. Ahí va. Vamos a mezclar. Y ahora sí, ya vienen los aditivos. Primero le estoy poniendo proteína de trigo. Es esta de acá. Ustedes le pueden poner lo que tengan, ¿eh? Proteína de trigo, queratina. Hay proteínas de arroz también. Por supuesto, aloe vera. Miren, yo le voy a poner de todas maneras sorbato de potasio, porque como estamos utilizando la saponina, que es natural, pues siempre es bueno para evitar que vayan a salir algún hongo. Y el sorbato de potasio, pues ya saben que es súper amable. Igual se derrite en agua fría o en agua caliente, ¿ven? Se disuelve rápidamente. Y es lo menos, realmente es un químico que sí necesitamos utilizar, pero súper suave. Y el aceite esencial. Estoy utilizando citronela. Estoy utilizando citronela. ¡Ya está nuestro champú líquido! Ahí está. Ok, me voy a envasarlo y por supuesto, ya no iría, pero mañana lo primero que voy a hacer es bañarme, bueno, para bañarme y lavarme el cabello. Ok, nos estamos viendo, ya les cuento.